el 22 concurso ornitológico Sierra de Cádiz. Este año han entrado sobre unos 510 pájaros de tres gamas distintas. Está híbrido fauna europea y exótico. Después tenemos los canarios de color y los canarios de postura. Ha habido muchos participantes foráneos de fuera de Ubrique, mucha gente de la sierra, de Arcos, de Bornos, de Espera. Después mucha gente también del lado de la costa de Cádiz, del puerto y de Sanlúcar, y también de Marbella y de la costa de Málaga también ha venido de Fuengirola la gente. Este concurso sobre todo es belleza, lo que se mide es la belleza, cada par tiene un estándar distinto y lo que ADO tiene que ir seleccionando año tras año para intentar conseguir el paro más al estándar posible. Ellos valoran la belleza que tiene el paro y todas las características morfológicas que tiene que tener el animal. Y a partir de ahí pues ya disponen los premios, si crees que es digno de premio o si no es digno de premio pues no se le da el premio. Ubrique tiene buenos paros, la verdad, y muy contento de los socios que han participado, se han llevado muchos premios. Estamos al nivel de la gente de fuera de Ubrique, los miramos de tú a tú y competimos a su nivel, sí, está muy bien. Yo simplemente, como dicen ellos, mandado un abrazo a la familia de Juan María, secretario de la asociación, felicitar a la Sociedad de Canaricultores de Ubrique por esta 22 edición del concurso ornitológico y bueno, nada, dado las gracias por la participación, a ellos las felicitaciones por lo que supone esta organización, el agradecimiento de que siempre nos cuentan un poco de todo lo que es el mundo del criador, que la verdad que es muy curioso y completo, y seguir deseándole que sigan organizando este concurso que tiene gran acogida entre todos los criadores de la provincia y que siga hacia adelante. Así que poco más. Enhorabuena a todos, ¿vale? Thank you.